Concurrimos en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 7:30, 7:15, a la autovía 14, a la altura del kilómetro 148. Bueno, un vehículo marca Toyota Corolla, conducido por un compañero de trabajo, por el comisario Martín Luis, es oriundo de la ciudad de Concepción del Uruguay, venía con destino sur-norte, lógicamente a la localidad de San José, a prestar servicio, y bueno, al entrar en ese sector de curvas, pierde el control del vehículo, se va a la banquina, se producen algunos tumbos, vuelcos, y con la particularidad, como usted lo dijo, que queda el vehículo por sobre el techo de la garita de colectivo, que es de cemento. Bueno, son varios factores para graficar a esa hora. Llovía copiosamente, el asfalto estaba complicado, podríamos decirlo así. Y bueno, serán las pericias de la división criminalística que está trabajando inclusive ahora en el lugar, pueda determinar formas y circunstancias que se produjo este accidente. Quiero destacarlo que el comisario fue asistido por ambulancia de esta localidad, trasladado al hospital local, y me acaban de dar un informe preliminar que sería lesiones primeramente leves, tiene varios golpes, si bien tiene varios golpes en el cuerpo, faltan y traumatismos, faltan algunos estudios de complejidad, no correría riesgo su vida. Se hablaba de un traslado del comisario, ¿esto se estaría efectivizando en estas horas? Sí, hay una rotación que la plana mayor ha dispuesto, se iban a realizar algunos cambios, y bueno, él concurría a su lugar de trabajo, y en ese interín se produce este accidente. Esto iba a ser en el día de la fecha. Lo importante aquí es que solo daños materiales y quizás milagrosamente realmente en este techo el auto para salvar su vida. Yo creo que sí, con bastante fortuna podríamos decirlo así, si uno ve el lugar del siniestro y cómo quedó el vehículo y dónde impactó, podemos decir que ese vuelco anterior a llegar a la garita posibilitó que el vehículo quede en esa posición totalmente inusual, que llama poderosamente la atención, y para fortuna y salud también de este compañero, que gracias a Dios creo no corre riesgo su vida, si bien tiene golpes y demás, estuvo Dios presente. Estuvimos viendo que se trabajó este fin de semana, estuvieron en distintas canchas y distintos eventos. ¿Qué nos puede comentar de las tareas realizadas? Sí, bueno, tuvimos el día domingo 5 encuentros deportivos, estuvimos en Villa Elisa, San José, Liebit y la localidad de Colón. Los operativos comenzaron las primeras horas, alrededor de las 13:30, 13 horas, y finalizaron a las 18:30. Podemos decir que todos los operativos en todas las localidades, la gente asistió, se notó mucha familia, mucha gente joven, mucha familia y chicos, y bueno, podemos decir que dieron su resultado porque no se registraron incidentes. También tuvimos buen clima, lo que posibilitó la gran concurrencia de gente a los espacios públicos, eso se notó. Tuvimos muchas intervenciones, tuvimos 15 retenciones de motos, lo que fue viernes, sábado y domingo, 10 vehículos retenidos por alcoholemia positiva. También tuvimos otro siniestro vial de connotación con una persona fallecida en el kilómetro 168, esto fue el día viernes a la madrugada, alrededor de las 5 de la mañana. Un camionero que venía de la provincia de Buenos Aires con destino a la provincia de Corrientes, colisiona a una persona, da aviso posterior, a uno o dos kilómetros posterior del incidente a la caminera que se encuentra puesto más Bragaña, y bueno, se concurre de nuevo al lugar con personal y demás, hallando una persona que por el momento sería NN, no sabemos su identidad. Estamos trabajando con las huellas de dactilares que se pudo obtener de sus manos, y por intermedio de sistemas esperamos en las próximas horas o días tener una identidad. Esto en los sistemas de Paraná y a nivel con los convenios que tenemos dieron resultado negativo, pero hoy como diligencia serán enviadas a Capital Federal, al Registro Nacional de las Personas, que seguramente ahí nos va a posibilitar saber quién es. También hemos hecho algunos llamados, llamados de vecinos o algo, eso lo destaco, que en la zona del accidente es una zona muy despoblada, o sea, no hay casas vecinas ni cercanas, tanto en sus dos laterales, este o oeste, o inmediaciones, que nos llama la atención, ¿no? Lo que nos da todo un indicio como porque sería alguna persona quizás indigente, que camine en la ruta, y bueno, no sabemos si, o puede ser foráneo de la provincia también. Es una hipótesis que manejamos, pero bueno, hoy le dimos prioridad a enviar estos rastros a Capital Federal, que creo que como diligencia nos puede aportar la identidad en las próximas horas, ¿no?
Se siguió trabajando, se encontró una moto que tenía denuncia. Sí, también se encontró una moto sustraída que había sido denunciada días pasados y bueno, ya fue entregada a su dueño. También tuvimos otro incidente en madrugada del día sábado, un vecino de esta localidad en el barrio sur de Colón ingresaba a su domicilio y fue abordado por dos personas jóvenes que lo increparon, le solicitaban dinero. Comenzó a gritar, uno se dio a la fuga, la otra persona comienza a agredirlo físicamente, los vecinos lo auxiliaron y sale corriendo. Dio aviso a la policía, se montó un operativo de rastrillaje y se lo pudo localizar a este joven de 23 años, que en estos momentos y en la actualidad se encuentra detenido, alojado en esta jefatura a disposición del doctor Alejandro Perrú, fiscal en la causa, que se le imputa el delito de tentativa de robo agravado, ¿no?